Radio, la gigante del deporte. A un clic radio, a un clic radio, la gigante del deporte. Vive toda la pasión del fútbol profesional colombiano con la emisora de los junioristas, Junior a un clic. Con el relato de Carlos Arcón, el halcón de la narración. ¡Qué golazo, gol! El halcón de la narración. El análisis y los comentarios de Jordan Ahumada, Álvaro Pérez y el apoyo periodístico de Santiago Cantillo. Dirige Keila Cárdenas. El fútbol profesional colombiano con Junior se vive con la emisora de los junioristas. Junior, a un clic. Sintonízanos conectándote a través de www.junioraunclick.com y descarga nuestra aplicación Junior a un clic a través de la Play Store. Institución líder en carreras cortas. Es Tecnicor. Tecnicor, la institución líder en carreras cortas, le ofrece lo mejor en el 2022 para que se capacite. Contamos con todas las medidas de bioseguridad. Tecnicor, informes 344-2568. Somos el sistema AIR. Aquí solo hay talento, creatividad, profesionalismo y dedicación al desarrollo de un periodismo libre, sin fronteras. Alianza Internacional de Radio sigue sumando más y más y más emisoras con información y entretenimiento para millones de oyentes en el planeta. Estamos caminando en un sueño de comunicación hecho realidad. AIR es presente y futuro. AIR es mundial. Toda la información de tu equipo del alma, mucha música, está aquí, a Outlet Radio. Más tiburona que siempre, Junior, a Outlet Radio. Más tiburona que siempre, Junior, a Outlet Radio. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son exclusiva responsabilidad de sus productores. A un clic radio no se hace responsable de los mismos. Y ahora, Hugo Higuera y los informadores deportivos. El deporte, los deportistas, los dirigentes, los aficionados están aquí con Hugo Higuera y los informadores deportivos. Siempre. Con la noticia en directo. Gaseosa Mata Tinto. Gaseosa Mata Tinto, eso es él. Un abrazo para todos. Aquí estamos iniciando esta semana. Hoy es lunes 23 de mayo del año 2022. Señor. Solecito sabroso, no hay pronóstico de lluvia. Hoy no ha hecho tanto calor como las otras veces. Está vendiendo, está soplando una brisita ahí. Más desde el sábado, antesito del partido Junior, empezó a pegar una brisa toda rara y bueno. Refrescó la vaina. La mañana sentieron un olor decembrino en la brisa. Decembrino con la brisa. Claro, sí, sí. Que eran las brisas de las montañas de Antioquia. O sea, oye, nosotros ya vamos a la de Junior, de lo que fue el empate, de lo que se viene. Para mí, el partido del jueves, hasta el jueves, es el partido más importante del semestre. Sí, claro, no, por supuesto. Ya después de eso, vamos a ver qué pasa en el grupo. ¿Qué sigue pasando? Sí, exacto. El que viene. Este jueves. Sí, no puedo ir. No puedes ir. Tienes clase. Eso pasa cuando uno tiene varios trabajos. ¿Va a ser 5:30 o 7:30? Si el niño no va a ganar Junior, no. No, yo voy todo. Vamos a que le programen más clases. Más clases seguidas. ¿Cómo estás, Guido?
Bien, bien, José, bien. Gracias a Dios. Oye, Guillo saca primero las noticias que Titanes. Es que Guillo está tirado. Es más, lo ha sacado primero de Junior, inclusive. Ya anunciaron oficialmente la... Ya lo anunció. La relación de... Sí. ¿Cómo que se llama el muchacho? Johannes Sinfonte. Sinfonte. Es venezolano, 23 años, 1.90 de estatura. 26 no tiene. 23 años. 23, ah, sí. Ni siquiera 20. Joven, me pareció el 26. 1.90 de estatura. El hombre, selección de su país. Buen jugador, un alero. En Venezuela hay muy buenos. Sí, claro. Peloteros. Viene basquetbolista. A reemplazar a Yair Jaimes. Ya vio el dictamen. Y peloteros también. Ya vio el dictamen de la, impresionante, ¿no? De la lesión de Yair Jaimes. Impresionante. El dictamen de Yair Jaimes es ruptura total del ligamento cruzado anterior, cruzado posterior y colateral medial. Es que había forma de que no se lo reventara con esa lesión como estuvo. Reconstruir la rodilla. Lleva Titanes dos lesiones tremendas. Muy dura, la de Cárdenas, que ya está por volver. Ya está por volver, sí, no lo quisieron arriesgar, pero para el otro torneo ya. Es más, Cárdenas lo he visto trabajando en la Academia de Titanes. Sí, o sea, Cárdenas está en la nómina de Titanes. No está inscrito para este torneo. Y igual, Titanes tenía, Jaimes tenía contrato hasta mitad de año con Titanes y le extendieron el contrato. No, para, eso está bien. No, y es que por ley no lo podía. Le extendieron el contrato al muchacho y va a seguir en nómina con Titanes. Lo que pasa es que. Es más, si tenía contrato hasta junio, le aseguro que con el buen rendimiento, la directiva le fue bien. Sí, lamentable lo de Jaime porque me pareció que hizo un buen torneo con Titanes. Así que este muchacho venezolano estará llegando entre hoy y mañana. Me dijeron, no es seguro que llegue el lunes. Me dijeron. Entonces, entre hoy y mañana estará llegando. ¿Viene de dónde? Él va directo a Cali, sí, aquí no tiene nada que hacer. Él jugó con un equipo de segunda división de Argentina. Es la última participación que tuvo. Va a reforzar a Titanes. Y el rival de Titanes será Team Cali. Ese Team Cali, sí. Duro. Será Team Cali. ¿Y tú crees que están pensando ellos? Más duro. Sí, claro, perdió los dos partidos con Titanes, pero por un punto. Es el equipo que más cerca ha estado de ganarle a Titanes en este. La llave, Guillo, como quedaron. Podríamos decir que esta llave mayores, Titanes, Team Cali, podría sacar es la más dura. Sí. Claro que en el otro todavía no se ha definido. Sorprendió Tigrillos a Búcaros y le ganó el segundo partido. Y le ganó bien, porque le ganó bien el partido. Búcaros nunca pudo descifrar a Tigrillos en este juego. Y el ganador de ahí va con Cafeteros, que derrotó en la otra llave. Sorpresa. No, pero derrotó a Caribbean Storm, que bueno, no había estado también. Cafeteros. Pero es que el partido anterior de Caribbean Storm con Cafeteros, Caribbean estaba dominando y Cafeteros vino de atrás. Pero Caribbean hace rato viene siendo como una decepción. No, y trajeron a Dominic Morrison, que pareció un muy buen jugador. Trajeron a Morrison, trajeron. No, ellos al final se reforzaron, pero sí, la verdad no pudieron. Bueno, hoy final de sub 15 en el Romelio. Va para el Romelio, me imagino que de aquí ya. Esa pregunta ni se pregunta. Otro donde no puedo ir, qué vaina. Y lo tengo al frente. Lo tiene al frente. Lo tengo al frente. 5:30. Lo tengo al frente. No, él sabe, pero no puede ir. Eso es lo que es el desquite. Como él sufrió eso, claro, ahora se está desquitando contigo. Sí, conmigo no. Conmigo no. Yo no soy salado. Aquí la sala es María José. Yo no. Óyeme. No hablen de María José. El que se fue ahorita. Bueno, a partido 3 y 30. Todo definido. Antioquia le ganó a Magdalena. Sí. Magdalena no jugó bien ese partido. Y que jugó mal y chao, lo sacó de la. Y Atlántico ganó apretadamente a Valle. Estuvo ganando Valle 1-0, empató a Atlántico. Y luego después lo puso 3-1. Y ya sobre el final 3-2. Y apretando. Así que 3 y 30, entrada gratis. Tribuna de favorito Antioquia. Para mí ambos. Está parejo el tema. Sí, está parejo. ¿Por qué Antioquia?
Dicen que Antioquia se ha visto mejor que Atlántico, vale, aunque tiene, a mí me parece que tiene Atlántico tiene un jugador como ese Jordan Barrera que juega muy bien. Antioquia tiene varios jugadores de selección Colombia. También... No hay nada dejarla, ¿verdad? Afortunadamente. Mira, el tema de la entrada va a ser por Occidental, que está hacia el más importante, Joe Arroyo, el Transmetro y la Cachucha. ¿No van a abrir la Cachucha también? La Tribuna de Norte. La que antiguamente era Sombra. O sea, sigue siendo Sombra, pero era Occidental, digamos. Era Occidental. Bueno. El micrófono de Armando está mute. Me están diciendo por acá, mi querido Jack, que no se escucha bien el micrófono de Armandito. Se de vaina el cañón le da para que se escuche por acá. Para que se escuche por acá. Qué vaina. Sería el título número... Para Atlántico seis. En esta categoría 6. Y en línea general estamos cerca de los 40, puede ser. Sí. ¿Y usted pasó? De esos 6, yo fui campeón en 4. ¿Usted fue campeón en esa categoría? Como lateral. Delegado de selección en Atlántico. Yo fui campeón en 1 con pero ay, ¿qué categoría era esa? Cuando yo fui jefe de prensa, no me mira así. Yo fui jefe de prensa de esa selección Atlántico que quedó campeón en el Metropolitano. Mira, el hombre se agachó, se pero tiró. Todos lo dieron por la sombra, ya te está. Pero no. Y cuando le hice lo cambió, se dio. ¿Cuál fue esa, amiga? Armando, quedó campeón en el Metropolitano. Se fue la esa selección, creo que contra Tolima, me parece que en la final, una cosa así. También fue prejuvenil. Bueno, ahí yo estuve. ¿Cuál es la? No era Richard Garcet. Richard Garcés, ya le voy a decir. ¿Cuál es la categoría que más títulos tiene en el Atlántico? La infantil. La infantil. 9 creo que son. Sí, la que el mayor título a nivel nacional en esa categoría. En juvenil Antioquia. ¿Hace cuánto? 10, 11 años seguidos que tiene. Sí. Antioquia tiene 110 títulos. Hombre, lice usted. Qué barbaridad. Creo que Valle está cerca de los 100 también. Valle también ha sido. Y después Atlántico. Atlántico. Bogotá en una época ganaba mucho, ya no gana. No, ya no gana. Magdalena en su época fue varias también, veces pero y ahora se ha metido Tolima, ahora se ha metido Santander a pelear. Pero no se acercan a los 40 de Atlántico. 40 se dice rápido. Sí. Pero está lejos. Mira, de año 2016. Ese fue el año de la del título. Fue en el Metropolitano. Y la copa en la mano. Claro. Como usted, cuando Junior ha quedado campeón, siempre total. Coge la copa. Y la de Titanes, ¿te acuerdas? La de Titanes también. Y la de Titanes, pero ¿por qué acentúa cuando dice? No, lo mismo yo hice. Ah, igual, la de Caimanes. La de Caimanes también lo vi con la copa en la mano. La copa en la mano. No tiene nada. Bueno, tuvimos. Un beso le dio. Óigame, Giurchela figura con Minnesota ahí con su jaina, va de primero en la división de central de la Liga Americana. De Pink Hitter, Sí, de Pink Hitter en el noveno episodio, ya lo vienen a buscar. En el noveno episodio y disparó un hit al center field para la victoria de los Mellizos. Ahora se eclipsa esto por aquí. Sí, ahora ya no. Oscuro totalmente. Y en la parte alta, perdían el juego 6-5. Iban perdiendo por 5, inclusive iban perdiendo por 5 carreras y vinieron de atrás. En el octavo. Vinieron atrás, sí, señor. Muy bueno lo de el octavo, equipo de los en el octavo, mellizos. 5 carreras. Ajá. En la novena empataron el juego y con el hit de se fueron a ganar 7-6 y cerró 7-6, el equipo de Orioles. Exactamente. Oiga, y en el baloncesto de la NBA. Royal, Reales. Los Rayos, Orioles ganaron los Reales. A Tampa Bay. En el baloncesto de la NBA, los Warriors 3-0 le están metiendo a los, oye, sí. a los Mavericks. Y se pensaba que esta serie iba a ser más pareja por la calidad de equipo que tienen los Mavericks de Dallas. Usted lo estaba diciendo el viernes, ¿de acuerdo? Que lo hablamos. Sí, claro. Doncic, nada, está controlado, ¿ah? Y esta noche los Celtics. Sí, hoy juegan los Celtics contra los Heat. 109-100 le ganaron el último partido. Es que yo me pongo a ver los puntajes de la NBA. 40 puntos metió Wiggins. Y le siguió por un punto Stephen Curry, 39. 37 Damon Green.
39 Thompson, que son unos bárbaros. Meten un promedio de puntaje a veces de los partidos acá. Entre dos. Mire, el segundo cuarto ayer. De, aparte de Titanes, ¿quién ha pasado de 100 acá en la Liga Colombiana? No recuerdo. Creo que Cafeteros en un partido contra Tigrillos. Titanes ha pasado dos veces, ¿no? Una vez pasó de 100. Ayer estaba viendo el partido Corsarios contra Team Cali. Y el segundo cuarto quedó 25-24. O sea, la suma de los dos primeros cuartos. 25-24. Ah, los dos, yo pensé que era el segundo cuarto. No. El primero quedó como 14-5. Y cuando el profesor De Jong dio su comentario, dijo, parece un partido de escolar. Sí, claro. 25-24 iban cuando se terminó el segundo cuarto. Increíble. Imagínate, increíble. 25-24. Bueno, ayer ganó Millonarios, ¿ah? Ganó Millonarios, hubo Bucaramanga un par ahí. Ya, pero ese penal, yo no sé. A mí sí me pareció penal. A mí sí. No, me parece que lo toca abajo. Lo que pasa es que el jugador hace lo suyo, ¿no? Sí, él también se tira, pero a mí sí me pareció penal. Yo he visto peores contactos y más fuertes. Ah, no, pero a Carlos. No, a lo que me refiero es yo que cuando voy a comentar un penal, yo me pongo y digo, ¿y si se lo hubieran hecho a Junior? No, pero a mí me parece que si no lo pitaba, no pasaba nada. No, sí. Yo lo hubiera reclamado. Yo le hice fuerza a Bucaramanga para para quedar nivelado el tema, claro. Ahora necesitamos que en el Nacional Millonarios haya un empate, ¿verdad? Y Junior ganar en Bucaramanga. Lo que necesita es que Junior, pues si Junior no gana, puede pasar otra cosa. Hay que Junior ganar en Bucaramanga y venir a ganarle aquí a Millonarios. Y lo triste, ¿sabes qué, José? Que fue un partido que pudo haber quedado liquidado en eso el primer pasa, tiempo. Eso pasa, Carlos, pero sí, que cuando tú no liquidas. Y lo tuvo para liquidarlo. Mire, Junior. Un 2-0. Junior. Cuando no está Borja lo siente más allá de que Uribe sea un muy buen jugador. Es que el problema de Uribe no es distinto. El problema de Uribe es que como no ha tenido continuidad no ha podido engranar porque Uribe es un gran jugador. Pero además de eso es que tú notas algo, cuando está Borja hay centro, hay pase para Borja, pero es que acá cuando entra lo que pasa es que en ese momento ya le habían quitado la pelota a Junior y sin hacer mucho Nacional empató. Es que a eso voy. Yo le voy a decir algo. ¿Usted vio cuando se acabó el partido cómo celebró Hernandario Herrera? Sí, claro. Claro. Como si hubiera ganado el título. Puños así en la cancha y haciéndole así a los muchachos. Claro, es que le voy a decir una cosa. Para mí, Nacional, o sea, Junior perdió la oportunidad de ganarle un Nacional que realmente aquí. O sea, yo me quedé esperando el gran Nacional. Él planteó mal el partido y después lo arregló. La vaina. ¿Qué le convino? Que Junior no Alexander pudo. Alexander Mejía. Mejía y Duque, porque es que los centrales de Junior no tenían a quién marcar y ellos salían hasta la mitad de la cancha con la bola, pero cuando le metes un centro delantero, ya le pones una referencia y ya no puede salir. El sábado uno miraba. Era no sé, como tú comenzabas a mirar el planteamiento Nacional, le veías que va a jugar con un solo recuperador, dice, uy, ofensivo. Pero no. va a jugar sin delantero. Sin nueve. Y además de eso. Y ofensivo no fue. Jugada. En el segundo tiempo sí. Hubo una jugada clave, pero tampoco llevó. Sí, una tampoco. Opción de peligro, tampoco así que, viera de además, pronto uno o dos, pero. ¿Sabes cómo fue el gol? El gol fue que se dejó ganar la espalda a Biafara. Y llegó al centro. Al de Junior. Sí, pero a ver, ¿qué te digo? Yo no sé, para mí el primer tiempo fue una jugada clave de antifútbol, obviamente, pero que vale de todo, la de Mier. Cuando Mier se tiró, era en el momento que estaba reciando Junior. Claro. Creo que el árbitro fue muy permisivo. Se tiró más de 5 o 6 minutos para cambiarse unos guayos y cambiarse los guantes del color de los guayos. Además, Carlos, tú no puedes, por mucho que seas el arquero, tú no puedes parar el partido por los guayos. Es que no tiene una lesión. Es que no se había lesionado. No, pero el tema es que el guayo estaba roto. No importa. Listo, pero cuéntame. Eso no es problema del contrario. No importa, pero tú no puedes parar. El arquero no puede jugar. No, sí, bien, pero no es que jugar, José, está bien, pero es que la viveza de él fue que se sentó y se quitó los guantes de una vez, pero no puede parar el partido por los guayos. Él tiene que terminar el primer tiempo con los guayos dañados. Eso no importa. Pero no, es que él se lesiona. No le pasó nada. Los guayos. Si está lesionado. Pero yo pregunto, ¿el guayo que se le levantó toda la suela? No, la puntica aquí. Pero ya,
Tiene que terminar el, por eso bueno, Viera vino desde el arco a reclamarle claro, al cuarto árbitro y Juan Cruz Real también. Claro. No, no le estaban reclamando eso. Le estaban reclamando era un tema de los balones. No. Y yo estaba José, si le ¿qué van a reclamar de balones Viera se acercó, fue al comisario de campo. Exacto, estaba el comisario Carlos Acosta y había una persona de la Dimayor encargada de los balones, no sé por qué. Y lo llamaron y midieron y después llamaron a los de Junior y el peso y la era un tema de no era con y Juan Cruz Real fue a reclamarle al cuarto árbitro. Yo no sé si ahí fue que salió el cuento de Hernán Darío Herrera diciéndole al técnico del Junior que yo no soy este, en fin, porque no, pero qué delicadeza esa también. No le dieron nada. Esta mañana salió Juan Cruz aclarando el tema. Él dice, yo no saludo a los rivales antes del partido. Siempre y cuando ellos no me saluden, o sea que él no sale a buscar a la persona para saludar. Hay un encuentro. Si hay un encuentro casual o a que él lo busca para saludarlo, pueden charlar, pero ni a los jugadores ni a los técnicos rivales. Yo lo que creo es que Junior en ese primer tiempo, sin ser el brillante Junior, le alcanzó para pasar por encima de Nacional, tuvo la posibilidad. Esa pelota que Borja no alcanza allí, que era el 2-0 que hubiera sido. ¿Dos de Borja? Claro. Una de cabeza que llegó sobre bajo el arco y la otra que se tiró con el pie. Claro. Y hubo una que creo que fue antes del gol. De Mera, ¿no? De Inestrosa. Una antes del gol que también es por derecha y que en vez de puntearla con el derecho, él abre el pie. Ah, ok. Y Giraldo estaba del otro lado. Ajá, exacto. Claro, sí. Sí, exacto. No entendí sí. Porque abrió el pie izquierdo, si le podía meter en el momento de la rapidez de la jugada, pero algo sí fue que, por ejemplo, yo realmente no hubiera sacado a Albornoz. No fue el mejor partido de Albornoz, pero siempre que atacó por allí, pero yo creo que eso siempre se convocó. Sí. No lo saca por sí. No, yo creo que el tema fue físico. Y hay otra cosa. A mí me preocupa el tema de Miguel Ángel Borja. No sí, están terminando los partidos. Siempre tiene alguna molestia. Y la misma molestia y el muslo. No sé, porque y el aductor y el muslo y el aductor. Juega él. Ahora, mire, falta. yo estaba, perdón, Carlos, yo estaba mirando, es que no lo tengo aquí porque eso lo preparé para el partido. En minutos jugados en liga, nada más en liga, Borja no está, creo que entre los 8 primeros. Había jugado menos de 1000 minutos en el campeonato. Recordemos que estuvo en Selección Colombia. Y ajá, ha estado en la rotación. Claro, sí. Y lo de la Sudamericana. Claro, sí. Para un jugador, ojo, Junior, con el partido de ayer, 21 por Liga, 2 por Copa son 23, y 7 por Copa Sudamericana, 30 partidos. Borja ha jugado. Como 20. No, en minutos, porque. Ah, ok. 1500, 1600 minutos. Ahí va Daniela Montoya, ¿eh? Sí. ¿Cómo se ve al lado de la chiquitita? Compañera, sí. Crack, ¿eh? Sí, vive aquí en el edificio. Póngale usted 1600 minutos. Poquito. Sí, pero igual. O sea, para la cantidad de partidos. 1600 minutos y todo lo que ha producido. Claro. Pero igual tenga en cuenta que por lo menos son. Y lo que ha dejado de producir por no jugar más. Y se han perdido que como sí, unos 400 por selección. Exacto, sí. Eso sí iba a decir yo. Y otros que lo han cuidado porque va, pues ponen a descansar la nómina. A mí lo que más me preocupa no tanto es eso, sino que cuando Borja sale, parece que se acaba el poder. Se acaba el peligro. Sí. 50 goles lleva. Se acaba el peligro cuando Borja sale. El promedio goleador de Borja, ¿cuántos 50 torneos goles lleva? Guillo en 80 partidos. Eso es lo que te iba a decir. No, ¿cuántos claro. torneos lleva Borja en Junior? Y no con partidos completos. Ah. No, porque ¿cuántos torneos lleva Borja en Junior? ¿Torneo? Creo que tres, porque uno fue año pandemia, acuérdese. Pero en pandemia este es el cuarto, ¿no? Este es el cuarto. Hay otro tema. Sí, porque tengo que jugar uno cuando se ve para gremio. Preocupante es que los jugadores, por lo menos los que le han dado la oportunidad para jugar, han demostrado su categoría, su rendimiento. Creo que el cambio, Sangüesa y Cetré. Pero sabe que yo creo que el cambio era por Sangüesa. Claro, antes era Sangüesa. Antes que Parragosa. Claro. Es que eso pero Parragosa siempre lo he conocido como un jugador, un volante mixto, pero más retrasado. Claro. Y Jesús Cabrera no estaba siendo un volante mixto. Jesús Cabrera estaba siendo un jugador ofensivo. Sí. Y lo más cercano a eso para jugar detrás del 9
es Sambuesa. Sambuesa. Claro, yo creo que él lo metió por el buen partido que hizo Esparragosa, sí, contra Oriente Petrolero. Sí, pero el cambio por él era cuando Giraldo no estuviera. Eso. Lo que pasa también es que los cambios se hacen y me, o sea, ya los cambios estaban programados antes del gol de Nacional. No, no. Sí, no sé. Claro. Es que los cambios fue enseguida que del gol de Nacional. No estaban programados. Sí, el gol de Nacional no entra, no sé si lo hubieran hecho. No, no. Ahora, a mí también otro punto que me inquieta, me llama la atención, es el hecho de que si eso se le acabó el tanque, depende del buen momento de Sambuesa para poder hacer 60 minutos. Sí, a mí pero es que antes jugaba esos 60 minutos a un alto nivel y hace rato no está jugando a un alto nivel. Hace 3-4 partidos que no es el Jesús que conocimos al comienzo del torneo, porque le cambiaron la posición, Guille. Bueno, yo no digo por A o por B, pero no es el mismo. Sí, sí, sí. Los grandes partidos de Yesu que vimos en Junior eran de local y en el doble 5. Uh-huh, uh-huh. Sí. De local y recordemos que Giraldo ahora está en esa posición. Y ahora está. Sí. Que no lo está haciendo mal. De todas formas, que no tiene la magia, Guillo, de y Carlos Armando, no, de Yesu. Pero no, pero no está jugando mal. Peligro. Ahora, yo tampoco llamaría el tema a preocupación, digo, porque es la primera fecha, no sabemos qué va a pasar en los siguientes partidos. Creo que es un cuadrangular tan apretado que se deben restar puntos entre Nacional, Junior y Millonarios. Lo que yo vi ayer, yo digo que nadie, claro, va a ganar, no, todo. No. El gran aquí problema es lo que yo vi de Bucaramanga, el problema es que ya dejaste de sumar 3 puntos en casa, ya, solamente sumarle 3 a tu rival, y que no puedes empatar con ni con Millonarios ni con Nacional, así que no es lo mismo clasificar primero que clasificar octavo, y está demostrado. No, sí, no, eso. Eso sí está claro. No, pero o sea, eso yo tengo Villera claro. Estaba equivocado. Desde antes de que lo dijera Villera estaba claro. Porque si se hubiera clasificado de primero y tuviéramos la ventaja, fíjese, de una definición posible ante un empate. El gol de Nacional fue a los 60. Inmediatamente el cambio. Uribe entra por Borja. Él venía pidiendo a Borja. Pero realmente él llama a Esparragosa cuando viene el gol. Y porque iba ganando el partido. Sí. Pero es más. El que pide el cambio por Borja es Inestrosa. Yo me di cuenta y me llamó la atención. Uh-huh. Yo dije, uy, Inestrosa está pidiendo el cambio. Y estará fundido. Usted sabe cuándo me di cuenta que Borja no estaba bien. Cuando tiraron una bola acá al costado. No fue por la bola, y nada más trotó. Se la tiraron al pie y la tocó a un costado. Y yo dije, Borja no está bien. Y no fue, o sea, tiraron la bola al otro costado donde él debía ir al área y él se quedó. Ahora quedó en la línea, no fue a buscar. Yo sí le digo algo, hay que ver, o sea, cuál es el tema, el parte médico sí lo dan, porque es que hay un partido el jueves y Borja sí que es importante para ese partido del jueves. Y que sí va a estar. Como dice José Hugo, y Cariaco también va a estar. Que sí, que va a estar para el jueves. Como dice José, prevención, a él lo sacan por. Sí, yo creo. Como dice José Hugo, el partido más importante del semestre. Y Cariaco va a estar para el jueves. El sábado estaba en un no estuvo porque estaban ya en el reacondicionamiento físico. Y por ejemplo, un jugador como Cariaco hubiera sido importante en ese partido. Ojo que no va a estar Arias en ese partido. No, sí, claro, Arias no va a estar por suspensión. O Arias no va a estar. Hay que esperar a ver qué. Yo no sé si él vaya a meter a Cimarra o va a subir a Fuentes, a poner a Fuentes en ese puesto. Digo que está probando, la pregunta es, ¿va a Cimarra, va Fuentes o va Castrillón? Dijo, estamos trabajando. ¿Será que aparece Fuentes? Cimarra. ¿Tú crees que va a Cimarra? Sí, yo también creo que va a Cimarra. Porque si no sería... Dos movimientos. Dos, exacto. Yo creo que va a Cimarra. Además, Junior, claro, pero Junior va, supuestamente, bueno, estamos jugando Guillo, en casa. Si va Junior, Castrillón, Junior, no hay, si va Castrillón, no Junior hay, va a salir a atacar, sí, porque Castrillón es zurdo, va a jugar por izquierda. No. Castrillón, pero, no creo, es más factible que juegue Velasco ahí que lo haga Castrillón. Sí, es más factible que haga eso, exacto, pero que no creo tampoco que. Tampoco creo. A Velasco poco lo hemos visto de central, poco. No. Y si tiene que tomar una decisión, seguramente sería Fuentes. Yo pienso que es mejor que por coloque a Cimarra. Yo también. Haces un solo cambio y yo también. Castrillón con el otro central, con Rosero. Castrillón. Con Rosero.
Pero si tienes un zaguero central de perfil zurdo, claro, lo vas a poner. Utilízalo, no vas a improvisar lo otro. No puedo, ambos son derechos. El último partido que jugó como central fue la final contra el Pasto en Bogotá, ¿cierto? ¿Cómo? El último partido que jugó como central. La final contra Pasto en Bogotá, exactamente. Ahora, lo que pasa es que Fuentes también está haciendo... Estaba echando un partidazo cometió el error para el gol de... Pero ¿sabe algo? Pero es que también... ¿Cómo se llama? De Ray Vanegas. Con Ray Vanegas. Lo que pasa es que también, digamos, Cruz Real está utilizando a Fuentes a veces como interior cuando la pelota está atacando. Entonces yo lo que creo es que no creo que vaya a querer perder esa variante. Entre otras cosas, el gol es que ahora yo tiro una jugada de Fuentes. Yo iba a decir algo, y es que supuestamente todos esperamos que Junior salga a atacar aquí a... Sí, eso de confianza en el empate, ¿no? Sí, a Unión de Santa Fe, primero, por ese lado. Y segundo, si Junior sale a hacer ese trabajo, quiere decir que lo van a atacar poco, ¿no? Lo van a atacar poco. Yo no creo que aquí venga Unión de Santa Fe a atacar a Junior, no creo. Así necesita la victoria, van a ser conservadores. Exactamente, claro. Y a encontrar un contraataque. Como ellos vieron el partido contra Nacional, eso es lo que van a venir a hacer. Dependiendo cómo vaya el partido en Bolivia. Óigame, esta mañana... ¿Cuánto con el partido en Bolivia? Bolivia puede meterle 5 o 6 goles. Yo me refiero que... Para ir jugando con los dos resultados. Claro. Esta mañana coloqué un trino antes de ir a la pausa y ya venimos para seguir hablando de Junior, que dicen, a búsqueda de... entrenador para dirigir a la Selección Colombia, me cuentan que la semana pasada conversaron 3 veces desde la Federación Colombiana de Fútbol con Gerardo el Tata Martino. Es un hombre que ha tomado fuerza de para dirigirla. Ahora sí querría venir el Tata, pero él está en México y está... Mira, ¿sabes qué? Yo pienso que lo mejor que puede hacer Colombia es esperar que termine el Mundial. Y ver... Pero que pierde mucho tiempo, Carlos. ¿Es noviembre? Ojo, que este es un Mundial atípico por el año de... Y ahorita empieza la eliminatoria otra vez. Por eso entonces debe contratar ahora para que el técnico vaya metiéndose en el cuento. Bueno, habla con Tite, hombre. Vamos a ir a la pausa. Bueno, José, ¿cómo ha seguido la pierna usted, hombre? Mejor, pero me duele todavía. Me contaron que... Pero que se equivocó de balón. Contaron que le hicieron un golazo de tiro penal. Sí. Yo encontré a Mayra feliz de la vida. Me dijo, es el mejor gol que he hecho. Y lo mejor de todo fue que me subestimaron. Me paré en la pelota y me dijeron que usted la miró. La pelota nada más pasar. Me dijeron. Se tiró. No, me dijo que no se tiró. Fue un accidente que yo estuviera en el arco. Fue un accidente que yo estuviera en el arco porque expulsaron a nuestro arquero. Nuestro segundo arquero está expulsado. A Don Hugo lo expulsaron. Don Guillo se hizo un tatuaje, no podía tapar, entonces me tocó a mí tomar la responsabilidad. Tatuado. No, pero es que podía jugar y sol. Claro. No, pero sabes que es que me llamaron la atención porque me dijeron que no te tiraste, o sea, que la viste entrar. Entonces fue una buena patada. Carlos, claro. Fue el jugador. Me tiré y la toqué, pero fue un golazo. Harlan Barrera. Harlan Barrera. Tenía partido al día siguiente. En Rosario. Harlan Barrera iba a jugar un clásico de Rosario contra Newell's. O sea, vamos a la pausa. No iba a jugar. Yo jugué porque estábamos incompletos. Vamos a la pausa a nombre de Ferretería Samir. En Ferretería Samir tenemos nueva línea de atención única de WhatsApp para compra en tiendas. Cotiza y compra en el 318-367-7962 y recibe en la comodidad de tu casa en menos de 2 horas. Materiales para construcción, electrodomésticos y tecnología. Recuerda 318-367-7962. También puedes escoger el servicio de recolección en tienda. Samir, más que una ferretería, cada día más cerca de ti. En Olímpica sabemos que te gusta encontrar todo en un mismo lugar. Quieres que el tiempo te rinda y el dinero te alcance. Que puedas pagar tus compras con puntos. Y que donde estés, puedas comprar desde tu computador o celular. En comodidad, variedad y precios bajos, la respuesta es Olímpica. En sus obras, utilice el único vidrio que le garantiza seguridad y buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo. Su mejor opción es Tecnoglass. Transformamos el vidrio según sus necesidades. Llámenos al 373-4000. Tecnoglass, el poder de la calidad. Certificado por Gestión Ambiental y Calidad Icontec.
Entre Salgar y Sabanilla está Villa Alcatraz, el restaurante balneario mejor ubicado del corredor Costa del Sol. Deliciosos platos marinos, parqueadero con protección para la salinidad y un ambiente espléndido. Abrimos de lunes a lunes y para sus eventos somos los mejores anfitriones. Reservaciones en el 358-8085. Villa Alcatraz. Todos los afiliados a Los Olivos ahora cuentan con orientación médica, pediátrica, odontológica, nutricional y psicológica completamente gratis. Y lo mejor, sin salir de casa. Gracias a nuestro nuevo servicio de asistencia telefónica que tenemos para ti y tu familia. Recibe consejos médicos o recordatorios de ingesta de medicamentos llamando a nuestra línea de asistencia gratuita 301-541-4365. Los Olivos. Un homenaje a la... Llama a Brasilia, es fácil. Para compra de pasajes, consulta rutas y horario gratis desde tu celular. Llama ya. Numeral 502 y comunícate con Brasilia. Vigilado Superintendencia Puertos y Transporte. Así se paga, paga. Con la canalización de los arroyos más peligrosos. Así se paga, paga. Con la vacunación de toda nuestra gente. Así sí paga. Paga tu impuesto predial con un 5% de descuento hasta el 31 de mayo. Apórtala a tu ciudad. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Dos saludos el oso. Sí. El oso. Sí. Estaba con el bebé. Andan llaves. Andan llaves, sí. Sí, sí, sí. En estos días estaba hablando con el buitre también. Ah, sí. Sí. Sí, creo que el buitre iba a venir por estos días por acá, pero sí. No, el buitre era llave de la cobra. Y de la morsa. Y de la, y de la urraca. Un poco de personaje. Oye, puro animal es lo que hay ahí. No, esa vaina. Son un zoológico. Sí, señor, no. Y ni mascota viene ninguno. Esa época. No, esa época. Esa época. Esa época bacana. Bueno. ¿Qué le gustó del Junior, don Carlos? ¿Qué le gustó? El primer tiempo. Se desperdició. No, pero si nosotros decimos el primer tiempo, es como decir que el segundo tiempo jugó mal. Y no me parece que... No, jugó mal el segundo tiempo. No, sino que Nacional salió a jugar y era obvio, era y normal. Hizo, que hizo los cambios correspondientes. Hizo dos cambios que eran... Inteligentes. Yo no creo que eran inteligentes, yo creo que eran necesarios. O sea, eso, pero no cabía otro cambio. Yo creo que estaba arreglando una embarrada que había tenido. Además de entrar y recuperar ahí el medio campo, que era una aduana libre, también Mejía es un tipo que es un viejo zorro. Comenzó a tirarse, a buscar. ¿Te acuerdas cuando se lesiona Giovanni Moreno? Lo metió al campo para que quedara en el campo. O sea, ¿sabes qué? Si te digo algo, por eso es la explicación de la celebración de Hernán Darío Herrera. Yo creo que ellos no contaban con poder empatar en Barranquilla, porque yo vi un Nacional tirándose gana desde el primer tiempo haciendo arranque. Tiempo. Uf, impresionante. Increíble. Yo creo que ese segundo gol de Borja hubiera liquidado el partido. Sí, claro. Liquidado el partido. Igual de todo, porque tuvo... No, el que le quedó en la pierna que no pudo rematar. Y además hubo una jugada bisagra también, cuando el partido estaba 1-0, la tapada de Miera y Nestrosa. Uy, 1-0. 1-0, sí, esa era la que yo iba a decir. Segundo tiempo. Sí, un zapatazo de Nestrosa que la sacó. A mí particularmente me agrada ver arqueros como Miera. Sí, sí, claro. Porque... uno mira a futuro un arquero que podría llegar a Selección Colombia. Ya ha estado en Selección Colombia. Pero a mí y ha ido evolucionando. Está joven. Ha mejorado. Ha ido evolucionando. Y ojalá siga evolucionando. ¿Sabes qué te digo? Sí. ¿Qué te digo que sí? Que es un arquero rápido. Más que Quintana, sí es. Ah, no, total. Ahora, es un arquero rápido. Es un arquero rápido. Nacional se ha caracterizado por eso. Por sacarle. Sí. Está bajo el mando de René Higuita. Claro. Ahora, es un arquero rápido, de piernas, rápido de manos. Esa sacada que le hizo Nestrosa es de reflejo. Porque durísimo, estaba cambiando. ¿Dónde nació? ¿En Valledupar? No, Mier. Creo que sí.
Creo que porque sí. Él estuvo en el Valledupar un tiempo. No, pero acuérdense que hay un... Ellos tienen un convenio, sí, pero... Tenían convenio con Nacional. O se le pegó el acento paisa rápido entonces. Nació en... ¿Dónde dice? Kevin Mier. Porque el acento vallenato es... Ahora hay el wiki. Kevin Barranca Bermeja. Ah, bueno. Buen arquero. Yo... No sé, a mí él todavía no me da como que tú me digas, tráelo para Junior. No, me da confianza. Es que lo que yo le digo, es un arquero que va a crecimiento. Pero tú dices, no, pero está Nacional, está en un equipito, está en un equipo grande. No, pero ¿sabes qué fue lo que pasó? No, lo que pasó fue una necesidad que tuvieron ellos porque Miel explotó. ¿Y se quedó? Porque digo, Quintana explotó. Porque yo realmente a mí Quintana es más, Quintana desde que estaba en Pereira yo lo veía. Sí, bueno, pero no era un arquero para Nacional. Él le iba, está bien. Yo entiendo que Quintana explotó, pero Mier tampoco le iba mal. Es más, regaló un gol una vez, no me acuerdo con qué, contra sí, Pasto, sí, no estoy mal. Rechazo, no, también, y yo decía, pues Nacional es un equipo grande porque no trae un arquero. Sin ninguno de los dos, es el uno queda de segundo y el otro de tercero, y yo traigo un arquero. Sí, y ellos no traían arquero. Bueno, ahora ya el más recuerda que en un momento se habló de Chunga, inclusive, que Nacional estaba interesado. Y que dijeron que muchos los hinchas dijeron que no era un equipo arquero para Nacional. Chunga es arquero de equipo grande. Claro. Chunga. Arquerazo. Es que si tú me dices ahora que Junior dice que va a traer ya Chunga. ¿Ya salió la convocatoria para el partido en España? No. Ahí debe estar Chunga, ¿no? Es el arquero más atajador del fútbol colombiano en dos temporadas consecutivas. Ya estuvo, ¿no? Ya estuvo. Ya le estaba en proceso, claro. No, estuvo. Ah, un partido en Estados Unidos. Y tapó. Fue titular. Fue titular. Sí, por encima de Mosquera Marmolejo. ¿Por qué usted estuvo? Estuvimos por allá. Ahora, como. Bueno, sí. Yo me imagino que como ya terminan los torneos en Europa, o ya terminaron, y el partido es allá en Europa, y no hay jugadores de allá, ¿no? Vacaciones. Ay, hubo algunos que no, yo entiendo que esa convocatoria va a ser con jugadores del medio y algunos que no han tenido posibilidades de selección. Pero eso que no están en competencia. Ojo con los contratos cuando se firman, hey, ¿me traes a este o a este? Lo que menos me gusta de esa convocatoria es el entrenador. Sí, ahí sí te digo que... Estamos completamente de acuerdo contigo. Lo que menos me gusta es el entrenador. Sí. Ni es que ni para un partido de eso lo pongo yo a ese tipo. Es más, yo no sé hasta qué punto. Bueno, él deberá tener sus virtudes, pero yo no veo a Héctor Cárdenas como un hombre para selección ni formado. Y lo que se habla de él, ojo, se habla de él como persona, a uno lo pone a dudar. Claro, uno no tiene las pruebas ni nada, pero lo que se habla de él. ¿Usted ha escuchado cosas? Sí, no, me escuché una historia que me contaron. Me contaron una historia, una entrevista también una vez. Ah, bueno, sí, la misma que me contaron a mí. No las contaron. Pero bueno, ¿qué no les gustó? ¿Cuál fue el jugador que ustedes digan que no se destacó en Junior en el partido? A mí me parece que Jesús no fue el gran partido. Creo que Biafara no tuvo un gran partido. No. Ofensivamente, o sea, aportó. Sí, normal. Pero ahora creo que se ha tomado confianza. A la hora de la toma de decisiones, no me gustó. Batear tres veces, claro. Como batió. Y me pareció. La más cerquita pasó a kilómetro y medio. Sí. Y me pareció que los cambios, mejor dicho, los que entraron, no aportaron. Esparragosa. Entró, un mar de nervios. Entró más o menos bien y de pronto, mal. Pero digamos, el uno dice: cuatro bolas malas seguidas. Pero dice: pero es que sabe que lo veía uno desconcentrado, claro. Una pelota que le rebotaba, que se le iba largo. Es que de arrancada le colocaron amarilla. Se salió el partido. No, por eso no te puedes salir. Pero yo creo que no era el cambio. O sea, Esparragosa no era para jugar. Era Sambuesa, era el primer cambio. Era Sambuesa. Sambuesa. No aportó. Y Uribe, ¿acaso jugó? Pero sabes que lo de Uribe, pero Uribe, yo te voy a decir algo. Uribe, cuando entra, tú ves la movilidad de Uribe en el frente de ataque. Uh-huh. Pero es que yo veo que no le están llegando. No le llega la bola. No había que. Por eso que yo creo que Sambuesa era el cambio inicial. Poder buscar una persona que llegara. Ahora, fíjate algo. Junior, después, yo me imagino que pusieron una vela ahí. Cuando se lesiona Viera. Donde Viera no puede seguir jugando. Tenía que tapar a alguien de campo. Ya sí, se habían cumplido los momentos. Claro, ya se habían cumplido. Entonces. Y yo creo que el cambio Junior era ese el cambio. Sambuesa. Ajá. Y listo, ¿no? Sambuesa y listo. Creo que era el cambio. Y creo que Junior. Pero te voy a decir algo: C3, hace rato no.
No, nada. ¿Será que está pensando En Estados Unidos? Él está pensando en la MLS ya. Ya. Otro que se va sin renovar, ¿eh? Sí, sí. Pero fíjate, lo de Sangüesa es preocupante, porque ya no es la primera vez. Sí, pero no solamente Sangüesa, Cetré, el otro que entra, ninguno funciona. Sí, pero él es más refuerzo que Cetré. Refuerzo no, porque ya está aquí hace mucho rato. Bueno, te digo más razón. Lo pagas. El celular. Sí, de todas formas, yo creo que esto, o sea, no solo porque apenas es la primera fecha, no solo por eso, sino que no está liquidado. O sea, lo que yo vi ayer. Es que esto es igual como la Copa Libertadores. Empató el primer partido de visitante, exacto, que todo el mundo pensaba que queríamos que ganara el partido porque Unión era menos que Junior. Estamos igual. Lo que pasa es que este fue local. Este de local. La diferencia, claro. Ahora es un grupo parejo. Sí, ahora digamos, lo que yo vi de ese partido de Millonarios con Bucaramanga. Bucaramanga va a ser un equipo que de visitante animador, sobre todo va, pero de visitante va a complicar. No, yo no. Y ahora hay otro candidato también. No. Bucaramanga no es un, ahora, no es un mal equipo. Hay otro tema. Un equipo que le basta un gol para ganarte un partido. No tiene punch. Y teniendo en cuenta algo, Guillo, que ellos con un golcito le basta. Aquí no vale la diferencia de gol, aquí valen son los puntos y ninguno puede empatar con él. Ninguno. No, pero yo no veo a Bucaramanga candidato, no. A Bucaramanga no. Ah, pero tú dices Bucaramanga. Millonarios. Ah, no, Bucaramanga. Ah, no, Bucaramanga no. Ahora, discúlpeme. Algo a favor. Va a jugar el jueves y ya te ganes, pierdes, empate, se clasifique o no se clasifique, ya termina este semestre Copa Sudamericana. Y va a tener seis días para jugar con Bucaramanga de visitante. Sí, sí. Va a ser el martes ese partido, con Bucaramanga. Hace martes. Martes, sí, sí. Sería bueno estar por allá, ¿no? Por Bucaramanga. Sí. Sería bueno ir a ver el partido por allá. A comer hormigas, culona. No soy capaz. Yo no he podido Yo sí las he comido. Yo sí las he comido. Nada. Yo no las he comido, pero el día que me la brinden, me la como si esa vaina sabe. Bueno, dicen que sabe. Si voy, le voy a traer una bolsa de. Tráigala. Sí, tráigala. Yo las he comido. Son buenas, Dicen que sabe a maní. A maní, así como maní tostado. Pero si usted ha comido peores cosas que una hormiga culona. ¿Como cuál? Como hígado, por ejemplo. ¿Y quién dijo que iguana? Peor? ¿Te ha comido iguana? Un hígado encebollado. Entonces, a esta hora. Delicioso. Yo me lo como, es más, yo lo hago. ¿Por qué vas a decir que es peor? No. Porque a mucha gente no le gusta. A mí sí. Pero son vísceras. Dame otro ejemplo, porque si me tiras el hígado encebollado, se lo meto a pelear con mucho. La iguana. No la he comido y no la voy a comer. Yo la comí ya, pero sin saber que estaba comiendo igual. No la he comido y no la voy a comer. Es más, hace muchísimos años, mi tía trabajaba en un pueblo de Antioquia que ustedes deben de conocer, que se llama El Bagre. Y era Willy Knight. Vivía diagonal. Diagonal. Con los pelados salían y que a cazar a la iguana para sacarle los huevos. Después que vi cómo la pobre iguanita le sacaban los huevos. No. Eso es eso. Mire, la rajaban con un vidrio. Claro. Y después la rellenaban con hojas secas y la ponían. Eso era. ¿La ponían qué? La ponían en el árbol ahí. Algunas seguramente se morían, otras se podían recuperar. Pero primero que yo no la. ¿Quedaban viva? Sí, claro. La rellena. Hay unos que la cosen y. Si la cosen, esto Gingle. No, digo algo. Y esos pelados, bueno, que yo. ¿Y con qué la pegabas entonces? Nada, quedaba abierta ahí. Había un pelado que se subía, sacudía la rama, caía y abajo había un poco ahí cogida. Yo así como de lejito. Como lo de la paloma. Así como de las palomas. Ah, sí, tal. ¿Usted no vio eso, Carlos? No. Aquí unos pelados llevándose la paloma. Aquí. Le tiraban maicito, tal. Y él venía de la paloma. Rinco, ya la paloma. Hasta que salió el defensor de los animales y los espantó. Armandito puso voz de hombre allá. Sí, lo transmitimos en vivo. Pusimos la cámara esa para allá y todo. Cosa. Tenían una práctica. Me dicen que la sopa de pichón de paloma y que es muy buena. Solivano. Cosa que yo no probaría nunca en mi vida. Eso es para las defensas. Dicen que para el asma. O sea, que no démosle una Junior. Yo sí, para decir cerramos ahí. Oye, qué buen partido de Rosero otra vez. No, Rosero está como. Oye, con una confianza. Dani Van Dyke Rosero. ¿Y sabe qué pasa? Antes cuando se equivocaba. Ahora las pocas veces que se equivoca tiene la rapidez para corregir. Uh-huh. Hubo una que se equivocó y él mismo corrigió. Pero él mismo fue allá y corrigió. Cuando eso. Hizo la falta ahí, si no hace la falta, compadre. Pero lo dejó así como cuando el
una bola en que se la tiraron y la pisó. Y la pisó y la movió así. De micro. Y siguió de largo Dorlan Pavón. ¿Fue Pavón o fue el rifle? Dorlan. Harlan, sí, cero. No, cero. Cero. No, es que estaba una ansiedad. Contra Junior no juega bien, Harlan. Quiere. Una ansiedad de querer. Hizo el gol y está en quisiera contarles lugar. Algo al aire, pero ahorita se lo voy a decir en la pausa. Comerciales para que nos cuenten. Vamos a la pausa a nombre de Olímpica. En Olímpica sabemos que te gusta encontrar todo en un mismo lugar. Quieres que el tiempo te rinda y el dinero te alcance. Que puedas pagar tus compras con puntos. Y que donde estés, puedas comprar desde tu computador o celular. En comodidad, variedad y precios bajos, la respuesta es Olímpica. ¿Todavía no decides qué estudiar? Dile sí a tu futuro y arriésgate a dar el paso. La Americana es esa mano amiga que cree en ti. Estamos listos para ayudarte a ser ese profesional invencible que el mundo necesita. Matrículas abiertas. Mayores informes en www.americana.edu.co o al 311-636-4727. Somos Americana. Invencible. El deporte es salud, el deporte es vida. Caja Copi tiene abiertas las inscripciones para asistir a su escuela deportiva. Acompaña a tu hijo en su tiempo libre, conocerá nuevos amigos y crecerá sano. Inscríbelo en natación, patinaje, ajedrez o karate do. Consulta los precios y aparta tu cupo comunicándote al celular 318-734-6869. 318-734-6869. En Caja Copi es posible disfrutar más. Vigilado Supersubsidio. Mantenga su auto como nuevo en Multifiltros Barranquilla, filtros nacionales e importados, cambio de aceite y lubricación en general, llantas, productos de embellecimiento para su vehículo, montaje y balanceo de llantas, partes eléctricas, rines de lujo y baterías para su vehículo. Calle 42, número 2306, esquina, Barrio Montes, 379-9354 y 304-335-7094. Cuando de consentir su auto se trata, venga a Multifiltros Barranquilla. Pasa el tiempo, cambian las personas, varía la temperatura. Lo único que perdura es la calidad y el excelente sabor de parrillada y restaurante El Torito Santandereano. Carnes al carbón, sancochos, pescados y mariscos. Carrera 46 con 70 esquina, 356-1327. Ingrese a www.eltoritosantandereano.com y descargue su bono de descuento. El Torito Santandereano, 35 años preparando la mejor comida típica colombiana. Con una red de 45 hospitales y centros de salud en todos los barrios. Así sí paga, paga. Con la vacunación de toda nuestra gente. Así sí paga. Paga tu impuesto predial con un 5% de descuento hasta el 31 de mayo. Apórtala a tu ciudad. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Pal de la moto, este es el tránsito. El casco no te lo puede quitar. Si tú la vida quieres cuidar, a casa seguro tú quieres llegar. Y con tu familia vuelve a disfrutar. Ay, yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver. Usa siempre casco y chaleco también. Y no se te olvide que es por tu bien. Te lo dice RTL, el especialista en esto. Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla. ¿Quieres hacer realidad tu sueño de viajar? Vuela por tu pasaporte ahora y tenlo al día. Para agendar tu cita, ingresa a nuestra página www.atlantico.gov.co. Selecciona la opción Atención al Ciudadano y luego Pasaporte. Sigue los pasos que allí se indican y realiza el pago a través de PSE. Recuerda, para realizar este trámite no se requiere de intermediarios. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Bueno, el partido de los jueves, el partido. Sí, salió y dijo una vez: si hace gol, me voy. ¿Quién? Y no estaba lleno de que se hubiera ido. No, viste, ya me había ido. Oye, cuando. Qué cosa. Yo le voy a decir algo. Unicosta. ¿Qué razón hay para que el público no vaya el jueves al estadio en la misma cantidad que fue contra Nacional? ¿A usted le pareció
A mí me pareció que el estadio se ha debido llenar. No, pero no fue mala entrada. No fue mala entrada, pero creo que debió haber más gente. Es más, le digo, fue la mayor entrada de los partidos de local. Pero ¿sabes qué le comento? Porque en Bogotá no fueron 32 mil personas. Guillo, no, ese en el estadio. Ayer, por eso no fue. Es que en Bogotá creo que son 33 mil. Ayer en la cancha 20 de julio estaban unos padres de familia que fueron al partido. Dice, cometimos un error que nos llegamos tarde. Como siempre, es que ese es el gran error de la gente. Hubo un desorden total y más cuando llegaron las barras, porque no hubo control. Y hubo gente que se devolvió. 32.742 personas. Porque ya eran las 7, imagínense, a la media hora del partido. No. Es que yo entré al parqueadero del estadio, no estaba en eso, sino que entré al parqueadero del estadio a la eso de las 6:40 y ya estaba casi que cerrado el parqueadero. Había algunos espacios, pero como quedan en la mitad, no se ve. O sea, ya era imposible. Como a las 5 de la tarde. Una cosa que le aprendí a mi padre con esto es llegar siempre temprano. Sí, sí, que temprano. Siempre. Total. Llegué temprano, entré sin problema. Bueno, una partecita ahí en el parqueadero que cambié, hicieron unos cambios, pero... Sí, por la entrada a las puertas, sí. Entramos. Ahora, yo no sé... Me enteré de algo. La Conmebol le exigió al Junior un parqueadero para la prensa, para periodistas. Pero es que eso existe, el Junior lo hizo, pero no lo utiliza la prensa, sino los directivos de Junior. ¿En dónde? Lo hicieron desde aquel lado allá. Sí, cuando tú vas para la entrada de la sala de prensa, yo sé cuál es. Tú pasabas ahí una puerta y dices que eso nos lo mostraron una vez a nosotros. No sé cuál es. Estaba el alcalde y dijo, este va a ser el parqueadero de la prensa, que lo estaban trabajando. Lo pidió la Conmebol. Claro. No sé cuál es. Y lo hicieron. Yo sé cuál es. Pero no lo utilizan los periodistas. Yo sé la razón. Ajá, pero entonces supuestamente para los periodistas. Por eso hay un espacio allá arriba que... Eso se iba a utilizar para la Copa América. Uh-huh. Entonces, pero ya no... Hicieron, bueno, yo creo que hicieron algunos cambios que no era el día para hacerlo, pero bueno. Ajá, sí, claro, total. Como el ingreso. Pero de todas maneras, a ver, ¿qué creo? Yo creo que el jueves va a ir buen público al estadio. Cuando sea así, esperemos que el jueves abran las puertas más temprano. Pues, yo llegué al estadio a las 4:30, media hora ahí, y la puerta la abrieron a las 5:10. ¿Viste? Entonces 5:40. ¿De ingreso al parqueadero o al estadio? Entraron, ingreso al estadio. Entró primero la barra de Nacional como para evacuar ese tema y después la abrieron, sí, la abrieron un poquito tarde. Lo bueno sería que la abrieran más temprano y la cerraran más tarde también. La abrieron un poquito tarde. Que, por ejemplo, al que le toca hacer trabajo en el estadio y esa hora y pico antes de y también la salida, entonces primero salió la barra de Nacional. La sacaron así. Sí, siempre así hacen es. Eso. Siempre sí, pero entonces la gente que está en la tribuna donde está la barra de los cuervos y todas esas cosas también se perjudica. Pero no hubo problemas en el partido. Pero eso lo hacen en el estadio. No, y se manejó muy bien el tema. Se manejó muy bien. Esas barras de Junior y Nacional no tienen problema. Aquí el problema es cuando viene América. América, sí. América. No viene América. Bueno, nos vamos. Nos invitamos para mañana a las 12 del mediodía por aquí, por A Un Clic Radio. Hacemos la pausa. Nombre de Guevara, Soluciones de Publicidad. Inversiones Guevara, ingenio y creatividad a la altura de sus ideas. Impresión de pendones, banner, vallas y vinilos, avisos luminosos, avisos en acrílico con luces LED, corte láser de acrílicos y MDF, señalización corporativa, servicio de instalación con personal certificado. Calle 56, número 4658, 319-5767 y 360-8320. www.inversionesguevara.com.